también significa miedo, también significa oscuridad, pues los miedos los debemos afrontar. Y con la luz que nos da la oportunidad de seguir buscando la verdad y sobre todo exigiendo justicia. Entonces, oigan, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Voy a pedirles el favor que volvamos como a reorganizarnos para que este espacio... ¿Para qué más? Yo tengo unas bimbos en PDF, tú coleccionas también digital, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Creo que lo que ha sucedido aquí, que lo que sucedió aquí, pues implica realmente un reto de que este espacio debe ser un lugar de memoria, y ese es un reto que tenemos tanto las organizaciones, los familiares y la comunidad de aquí de Sinoé. Entonces les pido por favor reorganicemos el espacio, vamos a encender la luz aquí en medio de esta simbología. La mandala no es un elemento de adorno. La mandala realmente lo que significa es la vida. Y aquí lo que estamos es protegiendo y tratando de que la vida continúe, que la vida de muchos y de muchas generaciones sea respetada. O sea, que estos hechos que aquí se sucedieron en el paro nacional no se vuelvan a repetir. Y eso Tribunal Popular de Siroé, habla Olga de Nómades. Va a encender las velas. Este es Siloé Siri TV, Siloé TV, Tribunal Popular de Siloé TV en el Facebook. Hoy 9 de septiembre de 2022. Pasar la luz de uno a uno, de una a una, también nos hermana, también nos hace la posibilidad del encuentro, de sabernos. Este es Siloé TV YouTube, Siloé Siri TV YouTube. Si lo veo visible en el Facebook, si lo veo en el Tribunal de Popular TV, en el Facebook también. Y estamos pues en esta velatón acá en el Dollar City. La hermosura del encendido de las velas acá en este sitio trágico del 28 de mayo de 2022, el antiguo Dollar City. Ella no tiene una, digamos, no termina.
Silo TV en YouTube, Silo TV en YouTube. En esta velatón, hoy 9 de septiembre de 2022, mañana 10 será el tribunal, la segunda audiencia del Tribunal Popular de Silo. Decía él, Eduardo Galeano siempre decía, hay un poema muy bonito que dice Fueguitos, ¿no? Y dice que todos los seres humanos tenemos fuegos distintos, todos somos diferentes. Y que hay fuegos que no se sienten, pero que hay otros fuegos que encienden todo lo que tocan a su alrededor. Creo que nosotros debemos ser esos fuegos que cuando tocamos realmente iluminamos los espacios donde estemos. Cierro aquí y pues los invito a que continuemos aquí en el espacio.